Bueno, lo comentábamos en los avances y realmente es un número que impacta. 2 de cada 3 casos que atendió en el año 2021 el consultorio penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República fueron por delitos sexuales y de género. Por eso, para hablar de este tema, recibimos esta mañana a el docente encargado de este consultorio especializado en asistencia a las víctimas del delito, el doctor Juan Raúl Williman. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buen día, ¿no? Un gusto estar con ustedes. Y si le parece, justamente empezamos con eso, con una reflexión acerca del impacto de este número, porque además ha ido creciendo desde que empezó a funcionar este consultorio de una forma que realmente choquea. Sí, en realidad es bueno recordar que el consultorio empieza a funcionar como un convenio entre la Asociación de Familiares de Víctimas de la Delincuencia, la Facultad de Derecho de la Ciudad República y el Ministerio del Interior. Creo que todo el mundo conoce a FAVIDE y sabe muy bien que es una organización que se fundó por papás que habían perdido a sus hijos en hechos delictivos. Entonces, la verdad es que en el 2017 nosotros empezamos a trabajar con vistas al nuevo código, con un montón de casos que tenían que ver con homicidios, rapiñas, etc. De hecho, trabajamos muchas veces con la tramitación de lo que sería la pensión para víctimas del delito, que era cuando la persona justamente perdía su vida en ocasión de una rapiña, un secuestro, un copamiento. De hecho, eso hoy se modificó y cubre a casi a todos los delitos, básicamente, pero no en ese momento. Así que nuestro trabajo inicialmente empezó con muy pocos delitos sexuales y con la mayoría de los casos de homicidios, rapiñas y copamientos. Esa tendencia empezó a variar ya en el año 2018, pero levemente. En realidad, en el 2017 básicamente teníamos homicidios. En el 2018 tuvimos un mix de todos los delitos dentro de esas 100 consultas. Y en el 2019 empezamos a notar un crecimiento importante de las consultas de delitos sexuales para ya en el 2020, en 2021, nos coparan básicamente la cantidad de consultas. ¿Qué al punto tuvo la Operación Océano en toda esta cuestión? Porque también se dio cierta visibilidad por parte del consultorio de la Facultad, sí, de Derecho a esas víctimas, o por lo menos dentro de esta, sí, investigación. Bueno, es una buena pregunta. No creo que de por sí explique el aumento de casos, porque de hecho en el 2020 el 70% de las consultas fueron delitos sexuales y en el 2021 el 65-67% fueron delitos sexuales. Es difícil encontrarle una explicación al aumento de denuncias, o por lo menos una explicación única de por qué es que efectivamente se denuncia. De hecho, es algo complejo porque los delitos sexuales tienen un tiempo de denuncia bastante particular. El proceso de develamiento es distinto en cada caso. Y la verdad que la denuncia requiere por lo menos una contención bastante especial. Entonces, una posible explicación sea que el nuevo sistema procesal penal, el nuevo sistema, con la creación de la unidad de víctimas y testigos, con el propio consultorio de Montevideo, le permita a las víctimas o les dé a las víctimas un lugar donde eventualmente, claro, hacer la denuncia y sentirse contenido y protegido, y no con ese miedo, que es absolutamente válido, de que en realidad va a pasar peor, claro, haciendo la denuncia y haciendo el trámite. Que haciendo su proceso personal. La teoría que subyace a eso es que no es que aumentaron los delitos, sino que aumentaron las denuncias de los, claro, delitos. La teoría sería que no es que hay más delitos sexuales, porque me parece que esto es histórico, esto es un problema social muy arraigado y muy difícil de solucionar desde el punto de vista de algunos patrones culturales que están, repito, muy arraigados en nuestra sociedad. Pero tal vez hayamos mejorado, o por lo menos estemos en proceso de mejorar, esa contención necesaria para que una víctima que tenía que hacer una denuncia de un delito sexual tan complejo, efectivamente pueda acercarse ya sea a la fiscalía o la consultoría y hacerlo. Y mutuamente derivarnos, ¿no? Porque muchas veces es la unidad de víctimas y testigos la que nos deriva la consulta al consultorio, o muchas veces llega directamente al consultorio y nosotros inmediatamente presentamos la denuncia en fiscalía. Puede que ese contexto, sumado a el hecho de que empieza a circular información, sí, que es importante, que es lo que tú decías, Maggie, de la Operación Océano, pero información relevante del hecho de que puede llegar a hacer una declaración anticipada sin tener contacto con el imputado, sin recibir preguntas directas de la contraparte, que no va a tener, o que vamos a intentar de que no tenga que repetir su relato una y otra vez de forma incansable, que va a ser cuidada en el diagnóstico y en los exámenes
periciales que le toque pasar. O sea, tal vez esa información también ayude a que alguien efectivamente logre hacer la denuncia. Claro, se trata de un delito especial y que tal vez requiere otro tipo de atención y de contención hacia la víctima y su entorno, ¿no? Pienso, por ejemplo, en situaciones de femicidio que han atendido y que han ido evolucionando por lo pronto a nivel judicial, pero también en esas víctimas que sufrieron abuso, violación. Sí, es un delito bien complejo, incluso desde el punto de vista probatorio, porque por eso a veces la gente cree que hay muchas denuncias y hay una gran tasa de aclaración, y eso no es verdad. En realidad es complejo. La prueba, el trabajo de las fiscalías de delitos sexuales es tan arduo y están tan colmadas de trabajo, también porque el delito es distinto y no es una prueba, no es que tiene, no es tan flagrancia y tiene una cámara que filmó el hecho y eventualmente una situación con dos testigos presenciales y bueno, y lo resuelve rápidamente. Esto no es posible porque para arrancar tiene una víctima que no siempre está en condiciones de prestar su declaración como prueba, ¿no? Como declaración anticipada, porque para arrancar se requieren pericias que llevan tiempo y después esa prueba a veces puede quedar renga, porque si solo tiene la declaración de la víctima, se requiere otros medios probatorios, entonces la fiscalía tiene que ser trabajar en esa prueba complementaria a la sola declaración de la víctima. En el sentido de que el que necesita a la víctima para animarse a hacerle, entonces ahí se pierde. Y la fiscalía para investigar. Exactamente. En el último caso resonado, la gente se ve que no entendía que la fiscalía necesita tiempo real para encontrar las evidencias que le permita plantear seriamente ante el juez de garantía la solicitud de formalización y eventualmente medida cautelar. Igual creo que la indignación iba por otro lado. Sin duda. La indignación iba por el lado de las personas acusadas de violar en grupo a una mujer se vuelven a la casa sin la obligación de tener que prestar su muestra de ADN para que efectivamente esa víctima, que obligatoriamente requería una atención médica, hospitalaria y demás, tuviera que permanecer internada y con todas esas pesquisas que seguramente se le realizaron y ellos estaban en su casa. Creo que pasaba por ahí más la indignación. El sistema en sí tal vez no funciona a la perfección. Claro, es difícil de entender, pero el sistema en sí requiere por un montón de garantías que van en ese sentido y también en razón de las garantías del propio imputado, que la fiscalía cuando solicita la formalización de la investigación y cuando solicita medidas cautelares para los imputados, cuenta con las evidencias necesarias que la respalden. ¿Para qué? Y bueno, para no tener un traspié, para que eventualmente la defensa del imputado, el juez de garantía, entienda que no es suficiente. Y eso lleva tiempo. Pero eso no es para hablar mal de las fiscalías de delitos sexuales. No, es para hablar por el contrario, yo hablé del sistema, para la víctima es una obligación y para los, por lo menos, denunciados, no. Claro, no lo es una presunción en su contra, pero se puede hacer un trámite, un incidente que está previsto en el código para que efectivamente eso que no hicieron voluntariamente después lo realice por orden judicial. Exactamente. Pero en realidad, quiero decir, porque también hay un montón de casos en fiscalías sexuales que llevan su tiempo, que demoran, que a las personas les es difícil de entender. Nosotros tenemos víctimas a veces que les cuesta entender por qué demora tanto, pero hay que entender el volumen de casos con el que se trabaja y esta dificultad probatoria. Con una más, en general, en otro tipo de causas, sacando los homicidios muy especialmente agravados, o sea, sacando las fiscalías de homicidios, la mayoría de fiscalías logran hacer abreviados, incluso en estupefacientes, que da mucho trabajo y en otras materias. Es difícil hacer un abreviado en delitos sexuales. En primer lugar, porque en general, de la experiencia que nosotros tenemos, los imputados nunca aceptan su responsabilidad. Entonces, el primer elemento que permite llegar a un abreviado, que es que el imputado acepte su responsabilidad, lo cual, desde el punto de vista emocional, para la víctima es muy bueno, y de hecho, el abreviado en delitos sexuales evitaría la victimización secundaria, porque si vos llegás a un abreviado no haces pasar a la víctima por todo este proceso. Sin embargo, esa no es la estadística. La estadística es que la mayoría de los delitos sexuales se van a juicio oral, lo cual implica todo además. El primer trabajo es recolectar la evidencia y el segundo trabajo es transformar esa evidencia en prueba judicial que sirva en juicio para sostener una acusación y eventualmente conseguir una condena, que no son bajas, ¿no? Son de 9, 10 años. Claro, etc. Toda esa peripecia es la que hace que, por ejemplo, la operación Océano y Barones Carnaval parece que da la sensación a veces que no se avanza, que no se avanza. Lo digo porque ustedes están trabajando con alguna de las víctimas que de hecho no están contabilizadas en ese número que dieron.
14 en un momento, 12 ahora, porque van modificando su voluntad de participar en el proceso, pero digo, básicamente trabajamos con 12 víctimas de la operación y sí, es un trabajo, en ese caso además es un trabajo especial, además por el volumen de las evidencias que habrá que transformar después en prueba judicial, pero un volumen muy importante, sobre todo lo que tiene que ver con las pericias de los celulares, etc. Pero también hay un enorme trabajo de declaraciones anticipadas, porque mientras el tiempo viene pasando, nosotros venimos cumpliendo con las declaraciones anticipadas de cada una de las víctimas que estaban dispuestas a hacerlo, que lleva todo un trabajo previo de preparación emocional de la víctima, pero también de análisis de la evidencia para poder hacer el cuestionario más efectivo y menos victimizante posible para obtener la información. Porque el problema de la víctima en un delito sexual es que hoy por suerte nadie discute que estamos frente a una víctima con un estatuto especial y que tiene derecho a ser protegida. Pero no dejas de ser una evidencia originalmente y un medio de prueba fundamental posteriormente. Entonces, en esa doble calidad entonces hay que tener mucho cuidado porque obviamente la eficacia de la investigación que hace la Fiscalía y para llegar a hacer justicia se requiere de su colaboración como víctima, pero también como una prueba fundamental en ese. Lo mismo corre para Varones Carnaval, ¿está avanzando? ¿Qué está pasando? Sí, ahí hay una formalización que va sumando víctimas, hay una formación de la investigación con un imputado que va sumando víctimas y van llegando otras denuncias. Pero obviamente requiere de estos tiempos, ¿no? De todas formas, vuelvo a repetir, lamentablemente es mucha más la gente que denuncia y no logra un resultado favorable a su denuncia, quiere decir, y no es que se archive, mire que las fiscalías investigan, pero no llegan. Justamente quería llegar a ese punto. ¿Hay justicia para las personas que se animan a denunciar delitos sexuales? Bueno, ¿cómo decirlo? Hay veces que su proceso personal las obliga a hacer la denuncia, las lleva a hacer la denuncia y a pasar por ahí a pesar de conocer el riesgo de que no se llegue al resultado buscado. Pero es su proceso personal. De hecho, nosotros hemos tenido este año, es un delito que prescribe según el delito, puede prescribir a los 15 o a los 10 años, puede haber una prescripción de delito, más allá de que en Uruguay, mientras es menor de edad, no le corre el plazo de prescripción, puede llegar a prescribirle. Y a veces vienen muy sobre el plazo de prescripción. Y a veces no vienen sobre el plazo de prescripción, pero sí viene habiendo pasado un tiempo prudencial. Entonces, lamentablemente, cuanto más pasa el tiempo, es mucho más difícil la recolección de evidencia. Al que me refería hoy, ese tiempo que se pierde. Claro, y ahí sí es difícil que efectivamente esa persona logre hacer justicia. Nos ha pasado que sí, que a pesar de hacer la denuncia mucho tiempo después, hoy hay evidencias. Lo que pasa es que, claro, las evidencias físicas se borraron con pero el es tiempo. Que no. Cuando y las hablamos emocionales, de delitos sexuales, no son solo violaciones. No, cuando por supuesto se consuma un acto sexual, sino por supuesto por abuso, sí, por intentos de. Claro. ¿Cómo se comprueban? Las únicas evidencias que no se borran por son, eso, las emocionales. Son las emocionales. Y una buena pericia detecta fácilmente, lamentablemente digo, ¿no? Fácilmente puede llegar a determinar claramente las evidencias emocionales que deja una de estas situaciones. ¿Debería ir en línea de la no prescripción de este tipo de delitos? Bueno, por eso te iba a decir justamente que mucha gente sostiene que estas evidencias emocionales, estas consecuencias emocionales son para toda la vida, cuando en realidad el delito prescribe y bueno, obviamente las penas se cumplen. En Uruguay hay un sistema de pena único y progresiva que hace que incluso no importa cuántos delitos cometa, porque eso lo que hace es básicamente aumentar la pena, pero siempre el delito ontológicamente más grave. Eso, yo estoy de acuerdo con ese sistema de hecho punitivo. Con respecto a la prescripción, uno tiene ciertas dudas, sin duda que un menor de edad no podría nunca correrle el plazo hasta que cumpla 18 años, porque no está en condiciones de hacerlo. Tuvimos muchísimos casos donde no había un acompañamiento familiar para que hiciera la denuncia. Yo diría todo lo contrario, o sea, la familia hacía fuerza porque no denunciara esa situación de violencia sexual intrafamiliar. Eso, por que la mayoría de las veces es intrafamiliar. Sin duda, y por miles de razones, hasta económicas, no acompañan a la víctima. Entonces, que no le corra el plazo hasta que tenga 18 años es fundamental. La otra duda es si efectivamente deberían de prescribir. En Chile esto se cuestionó muchísimo a partir del caso Caradima. Y se llegó a una ley donde se estableció que no prescribe. Pero igual, no va a tener efecto retroactivo, o sea, porque en penal no lo podría tener, pero sí va para adelante. Quiere decir, algunas personas
siguen en Chile, si siguió la impunidad respecto de algunos abusadores, justamente porque no tenía efecto retroactivo. Y la duda tiene que ver con ese proceso de develamiento que es muy particular, que puede estar acompañado de un proceso terapéutico o puede no estar acompañado de un proceso terapéutico, y la persona puede tener la necesidad de hacer la denuncia en un momento muy posterior al hecho. Por esto que hablamos, ¿no? Por vergüenza, porque no está preparada, porque efectivamente no tuvo el acompañamiento. Por miedo a las consecuencias. Por miedo a las consecuencias. Por eso decía hoy, yo tengo la esperanza de que el aumento de denuncias también sea un poco consecuencia de que hoy, en este sentido de acompañamiento y tratamiento de las víctimas, estamos mejor que con el anterior sistema. Igual me quedo pensando en situaciones como, seguramente, tu mamá que no te apoye, por ejemplo, en la denuncia a su pareja y que está abusando de ti, ¿no? Lamentablemente, debe muchas veces ser un tema sumamente complicado. Y a raíz de lo que son estos aumentos de denuncias, ¿hay mayor forma de acceder a la justicia? ¿Es más fácil ir a denunciar? ¿Hoy por hoy el sistema está mejor preparado para recibir este tipo de situaciones? Porque de hecho tuvimos a varios colectivos que hacían hincapié en eso. Yo creo que sí. Hoy por hoy parece rarísimo, pero se tiene que ir a una comisaría y a veces el personal no está calificado para recibir ese tipo de denuncias. Y me parece algo totalmente impensado para la realidad de la que estamos hablando. Eso es verdad. Y de hecho, cuando nosotros hablamos en que se requiere formación para la asistencia de víctimas, no hablamos solo formación de los operadores jurídicos, abogados defensores, fiscalía, poder judicial. Es todo el sistema. Y todo el sistema primer contacto que tiene la víctima seguramente sea la policía. La policía o el sistema de salud, el sistema de educación primaria, o el, lamentablemente, o el sistema de educación secundaria. Muchos casos han venido directamente por el sistema de salud o el sistema educativo. Porque al tener falta de apoyo familiar, la persona termina haciendo la develación con quien menos lo espera, con la escrita del colegio, con un amigo. O en el sistema de salud advierten claramente que hay signos de abuso sexual y lo derivan inmediatamente. Yo creo que sí, que estamos mejor que en el sistema anterior. Por supuesto que al tener fiscalías especializadas, al contar con una unidad de víctimas y testigos dentro de la Fiscalía General de la Nación, con el humilde aporte que hace el consultorio, al tener un lugar para derivar, creo que sí mejora la situación. De hecho, en este caso, se dijo rápidamente que no tenía asistencia letrada, etc. Nosotros no salimos a decir lo contrario, pero la verdad es que ya teníamos contacto con la fiscalía y con la víctima, y la víctima sí ya estaba en contacto con nosotros para tener una asistencia letrada. Y eso se dio casi inmediatamente. Sin embargo, la gente decía, está sin asistencia. Bueno, la verdad es que no es así. Estaba con todo el apoyo de la unidad de víctimas y testigos y inmediatamente hubo una comunicación con el consultorio que ya estaba en comunicación y ya había un equipo trabajando con la víctima. Lo que pasa es que, bueno, a veces las noticias van más rápido de lo que uno puede comunicar, y creo que efectivamente lo que se dijo en redes, hay una contención. Claro, era más bien a lo visible, que no había una cara supuesto, visible que la defendiera, como que fue por ese lado. Y uno puede llegar a entender o a ver que está faltando contención con toda lógica del mundo. Y en realidad esas redes de contención se van construyendo a la medida que la persona denuncia, llega a la fiscalía hace la liberación para que pueda tener asistencia letrada, a los psicólogos, asistentes sociales. En ese sentido estamos mejor. El sistema anterior era drásticamente distinto y era una situación espantosa. De hecho, una víctima de abuso sexual podía compartir la sala de espera con su abusador sin ningún inconveniente, ser trasladada de la comisaría, yo lo he visto en el sistema anterior, niñas conducidas a declarar, que pedían no declarar delante de su madre con un receptor sin ninguna preparación para tomar esta declaración, con el abogado de la contraparte al lado. O sea, ¿qué intención de denunciar cuando no tenías ningún tipo de contención sistema, de nada? En ese sistema hay víctimas que han decidido, prefiero no pasar por eso. Claro. Por eso somos ese sistema de administración de justicia somos nosotros, todos los que participamos, los que tenemos que asegurar mejores condiciones para que esas denuncias primero se puedan realizar, porque tal vez es parte de su tratamiento que se realice, independientemente del resultado. Y después que sí, obviamente, cuando uno hace la denuncia tiene toda la expectativa de que se haga justicia. Pero tal vez la reflexión sería, sí estamos mejor que ayer, no puedo comparar el sistema actual del nuevo código del sistema acusatorio con el inquisitivo del 80, pero no cabe duda que igual nos queda un camino por recorrer. Y que estamos en mejores condiciones de recorrerlo hoy, mejores preparados para recorrerlo y con un mejor sistema que nos pueda ayudar a eso. Pero no significa que estemos
ya en el punto donde decíamos estar. Yo creo que las víctimas deberían tener una mayor participación. Yo creo que todos deberíamos entender que no es retasear garantías a los imputados, es darle la participación y el derecho que la víctima tiene. Por supuesto. Eso no es violar ninguna garantía, tenemos que lograr el equilibrio para que todos participen del proceso penal y lo hagan y a todos se les respete su dignidad como, claro, como seres humanos que bueno, son. Bueno, de hecho que exista el consultorio va en línea con eso, con atención gratuita a quienes, bueno, tengan cumplen algunas características. Me parece interesante que nos cuente un poco eso, cómo se puede acceder al consultorio, cómo funciona, qué días. Claro, la Facultad de Derecho de la Universidad de la República hizo toda su vida extensión universitaria a través del consultorio jurídico. No lo había hecho nunca en materia penal y no lo había hecho nunca en asistencia a las víctimas. Lo que sucedió en el 2017 a través de este convenio con la FAI y el Ministerio del Interior es que hoy, así como las personas que no tenían recursos podían acceder a hacer un trámite de familia, civil, laboral, al consultorio, hoy una víctima de un delito puede acercarse a este consultorio que la va a asistir en materia penal. La condición básica es que carezca de recursos para solventar un abogado particular. Nuestros topes rondan los 30 mil pesos. Si la persona tiene un ingreso inferior a 30, 32 mil pesos, va a poder acceder al consultorio siempre que sea una víctima de un delito, básicamente. No importa el trámite que tenga, generalmente, te repito, pueden ser las pensiones para víctimas. Empezamos con muchos homicidios sin aclarar, rapiñas, copamientos, desalojos, lesiones. Esos desalojos son civiles, los hace otro consultorio. Pero también funcionan dentro de los consultorios sin de duda, la Facultad de Derecho. Por eso, no en el penal. No en el penal, pero sí en la Facultad de Derecho, desalojos, pensiones alimenticias, reclamaciones civiles. Nosotros mismos derivamos cuando vemos la reclamación civil o tiene que defenderse un desalojo, el trabajo de consultorio. El trabajo de consultorio, con el compromiso de los alumnos y de todos los docentes colaboradores, es fundamental. En nuestra materia es fundamental, no lo podríamos hacer de ninguna manera porque es un trabajo que lleva, necesita de la participación de varios actores, ¿no? ¿Cómo se accede? ¿Se va derecho? Mire, es fácil, es muy fácil. Si googleás a Favide, te van a saltar los teléfonos y a una línea telefónica fija y celular, simplemente las personas se agendan. Nosotros en marzo empezamos con la atención fija martes y jueves. Tomamos 4 consultas por día, unas 8 por semana. Por eso el volumen, en definitiva, llegamos a las 150 consultas y 100 casos por año. Y en febrero sí estamos de guardia los jueves en general, porque ¿qué pasa? Como no somos un consultorio común, no podemos decir cerramos la puerta y hasta marzo cuando empecemos. Tenemos la suerte de que los alumnos que egresan luego quedan como colaboradores por voluntad propia, o sea, terminan su trabajo como procuradores y como alumnos y dicen, pero me quedo trabajando igual. Y con ese trabajo de los alumnos y los docentes como colaboradores, los adjuntos, de hecho ahora en este caso está trabajando la doctora Soledad Suárez y un equipo ya con la víctima, trabajamos igual fuera de lo que es el año curricular. Obviamente con urgencias, ¿no? Lo que puede esperar, arranca en marzo. Claro. Pero sí, es muy simple, llaman a Favide, se agenda, hay una línea directa para agendarse, se le agenda, se le da número. Estábamos un poco exquisitos, sí que es cierto, con el número. Antes venían casi sin número, pero el COVID nos ha... Claro. Estamos viendo en pantalla las formas de contacto. Sí, nos ha complicado muchísimo el tema del... esas son las líneas. El tema del COVID nos ha complicado muchísimo, pero nunca dejamos de trabajar. Aún en el peor momento de la pandemia, el consultorio siempre estuvo abierto y atendiendo, porque son esos servicios esenciales que no pueden parar, ¿no? No hay ni siquiera pandemia. Claro. O sea, esta es otra pandemia, lamentablemente, y los números así lo indican. Muy bien. Juan Raúl Willimer, muchísimas gracias por visitarnos, por explicar un poco más y por poder... Creo que terminar de dar a conocer este trabajo que están realizando, donde muchas veces hay tantas personas que no pueden acceder a pagar, más allá que el sistema uruguayo prevé un montón de situaciones para quienes no tienen esos recursos, pero bueno, conocer un poco más y sobre todo para quienes tantas veces hemos entrevistado a estudiantes, a integrantes del consultorio en situaciones muy complejas. Hablamos de situaciones como femicidios, o sea, muertes, asesinatos. Se dan garantías para que, bueno, haya un debido proceso también y las garantías para estas víctimas. Muchísimas gracias. No, un placer estar con ustedes. Era el doctor Juan Raúl Willimer, que pasó por aquí, por Arriba Gente.